Vos estás conviviendo con asesinos en la calle y decís, ¿dónde está la justicia? ¿Cómo era esto? Pienso que fue como el punto máximo de todo un movimiento, digamos, que viví muy desde adentro. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar comenzó con el genocidio de militantes revolucionarios. Matilde Itzigson y Gustavo García Capanini fueron dos de esas víctimas. Eran mis padres. Fotos, va, yo digo, qué loco, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar cuando nací, así cuando eran así bebitos, chiquititos, que iban a tener la historia que tuvieron? Sí. Mira. Yo no tengo una foto así. Es. Y pero. No, pero. Ah. Me mata esta foto. Va, no sé generalmente a qué, a cuántos meses se deja de amamantar. Eso depende, pero no sé que me hayan cortado eso. Pues es que a veces me gustaría que me hipnoticen, viste, que te hipnotizan y te sacan recuerdos. A ver si me acuerdo algo. Cuando era más chica me acordaba. ¿En serio? ¿Viste que Ava tenía una foto que estábamos nosotras dos con Tili? Sí, Upa, que se iba borrando. En la mesita de luz. ¿Me das mate?
Que era amarilla. Más a... Bueno, algo con esa foto yo me acordaba. O sea, como que me acordaba del momento que se había sacado esa foto. Pero, no sé, si me acuerdo, mira, re pendeja, 5 años, no sé cuánto, que hacía esfuerzo para no olvidarme de eso. ¿Viste? Cuando tenés un recuerdo de chiquitito y decís, no, que no se me borre, que no se me borre. Y no, ahora no sé, nunca más me acordé. ¿Te conté, Nona, que sacamos fotocopia color de pintura de Gustavo? Ah, no. A mí, una vez me dijeron que parecía que un milico tenía cuadros de Gustavo. ¿Qué? Que parecía que un milico tenía cuadros de Gustavo en la casa. Ah, no sé. Puede ser, porque él tendría en la casa donde vivíamos cuadros de él. Y tendría. ¿Vos no te acordás? No, no me acuerdo. Eso tenemos que averiguar. Pero en Bernardo sí te acordás. Sí, pero no me acuerdo de eso, Lucía. No puedo hablar de tantas cosas de tantos años. ¿Y con Silvia se peleaba mucho? Sí, como nosotras. Yo no sé si me decían para la pelota, ¿eh? La palabra venía así. Se peleaban. Se agarraron de los pelos. Ah, bueno. ¿Quién ganaba? Gustavo. Aguante. El problema no lo tenemos nosotros que no nos reconciliamos con los militares, sino lo tiene el país que no se reconcilia con la justicia. Plaza de Mayo, insistiendo siempre con los desaparecidos sin olvidar y todo eso, fueron mi primer contacto con mi historia por fuera de mi familia, ¿no? Siempre hay explotadores, que es como que en este sistema capitalista no hay otra salida. No. Por eso yo creo que no, los partidos políticos no son la solución y que desde ahí, desde esa gente más marginada, más sufrida, que vivió todo, desde ahí van a salir nuevos dirigentes. Porque el dirigente se hace con el sufrimiento, no se hace con los libros. Los libros son necesarios después que vos empezás a sufrir. Bueno, para formarte, para formar a otro, para formar cuadros, ahí sí se precisa. Por eso son importantes las plazas y las veredas y las calles. Los represores culpables de las torturas, desapariciones y secuestros de bebés estaban libres. Bueno, y empezamos nuevamente con la lucha que nos parió el segundo programa de Hijos La Plata. Y este 30 de septiembre vamos a reflexionar un poco sobre lo que pasó con Patti en Escobar y a convocar
al scratch que vamos a hacerle mañana, 1 de octubre, aquí en La Plata. Mañana a las 16 en Plaza San Martín vamos a concentrarnos para ir hacia el local que tiene Patty en la calle 7, entre 40 y 41. Vamos a hacer un scratch a Patty, que es un asesino y torturador, y que se candidatea a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Partido Unidad Bonaerense. Bueno, hoy vamos al local a denunciar. Como no había justicia y los represores vivían entre nosotros, decidimos denunciarlos en las puertas de sus casas y sus lugares de trabajo. Nunca podré olvidar a este siniestro personaje, Luis Patty, parado a mi lado, sosteniendo un arma larga apoyada en el piso del living de mi casa, mientras me interrogaba un capitán sentado frente a mí que estaba de pie. Fue en diciembre de 1976. Por toda la casa se movía el resto de la patota, armada con itacas, revolviendo y revisando. Individuos como Luis Patty, con un tenebroso pasado, con crímenes impunes y que hacen una apología del delito, tendrían que estar encarcelados para siempre si hubiera justicia. Chicha Mariani. Los asesinos a la cárcel. Ni olvido ni perdón. Agrupación Independiente Haroldo Conti. Los que no tenemos en nuestras manos la decisión de que haya justicia con esto, hacemos, bueno, esta forma de protesta para denunciar esto, este hecho de que no haya justicia. Bueno, y con esas quemas expresamos de alguna forma esa necesidad, digamos, que sea lo que hay que hacer. Que la gente se haga cargo de lo que pasó y que no se haga la boluda y que no nos deje tan solos. Recordemos que se realizó el cuarto Congreso de Hijos a nivel nacional. Exactamente. Desde el 95 en que existimos, este es el número 4. Y el acto en sí mismo fue, digamos, muy, muy potente. El encuentro nacional culminó con un scratch que se realizó al torturador José David Ruiz Palacios, vinculado con la represión de Argentina. Comandantes de la primera junta militar, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Ramón Agost, estaban libres. Thank you.
esa era la sensación, ¿entendés? De que está todo dado vuelta. Para el juez Bruni, éramos personas peligrosas para el orden público y no sé qué más. Y ahí yo la miré a la secretaria que me dio el coso ese y le dije, y estaba así ya al borde del llanto, y le dije, ¿a vos te parece que yo tenga que firmar esto y Videla esté libre? Este ejército de hoy, la historia reciente, lo enfrentó con la criminal agresión de la subversión. Fue necesario articular la defensa de la sociedad argentina. Las reglas de esta guerra no convencional son distintas. A veces también es difícil salir de la posición del derrotado, ¿viste? Cierto, es una generación que quizá no tuvo, fue ninguneada y además era un proceso que para ustedes es totalmente nuevo. Aparte, la pérdida, la ruptura, no sentir contención en algún lado, es duro. Yo creo que les falta quizá primero digerir la historia de usted, cada uno de ustedes, conocerla a veces a fondo. Yo me acuerdo que han venido chicos de hijos, por ejemplo, de una compañera que estuvo secuestrada conmigo. Un día que me toca en timbre, las chicas les habían negado toda la vida, todos llegaron. Por ejemplo, la última persona que vio a tu mamá fue fulana de tal. Y yo para decirles, más allá de que las quería, que la negra lo único que pensaba en la tortura era en sus hijos, no tenía... O sea, reconstruir esa historia para ustedes es difícil, porque no hay, bueno, en tu caso no hay ni siquiera quien estuvo con tus viejos, ¿no? O sea, que peor aún. Fue terrible el hecho. Y es terrible. Pero es terrible que quede impune, porque... Si no hay que ir armando políticas propias en cada organismo y fundamentalmente en hijos, que los veo, los vi siempre muy separados. Cuando nosotros nos reunimos, queríamos como que teníamos demasiadas expectativas, ¿viste? Reparatorias incluso. Lo que pasa es que ya te digo, hay cosas que no hay agujeros que no se llenan nunca. Sí. Y ese de los padres es uno. Creo que uno puede empezar a plantearse cosas desde esa ausencia, esa pérdida brutal desde ambos lados. Fui a verlo al Mono Peláez, es un compañero del astillero de mi mamá, un sobreviviente. Adelante. Claro que no sé a cuál de las dos, pero yo alguna tuve alzada así en mis brazos. ¿Y a la, que era la más grande o la más chica? ¿No te acordás? La más chiquita, me parece. Entonces que... Maine, mi hermana. Porque hubo dos etapas de nuestra vida en los años 70 que yo conviví con tu papá y con tu mamá. Nosotros le decíamos Tilly. Tilly era la única mujer de la agrupación. Y era la responsable política de la agrupación por capacidad, por nivel, porque era muy, muy clara, ¿viste? Y tu papá era el responsable, digamos, de... Eso se llamaba, no sé si infraestructura, logística. Tu papá en la parte de logística era el jefe de documentación. A tu viejo lo trasladaron para la zona de Quilmes, para aquella zona, con tu mamá. A tu vieja me la encontré en una reunión que hicimos como agrupación todavía del astillero. Todos los que nos habíamos ido nos encontramos en la estación de Quilmes. ¿Y ahí mi vieja te contó algo de lo de mi viejo, del secuestro de mi viejo? A mí me dijo que él tuvo un enfrentamiento.
Tu vieja venía de FAR. Tu viejo también. Eran más teóricos y más marxistas. Había mucha discusión. Que enriquecía a todos. O sea, en ese momento entonces estábamos. Yo estaba funcionando con otros compañeros que había, pero que tenían un funcionamiento muy, muy elástico. Y tu mamá estaba con Mario, con el Bocha y algunos más. Me viene y me dice, tenemos conexiones con un guardia cárcel, que es compañero, y que me dijo que Gustavo estaba en la unidad 9. Vamos a ir para allá con Mario, porque Mario aparte quiere reorganizar en La Plata. ¿Sabes cómo me dijo a mí? Porque para mí era una tontería, pero... Bueno, digo, mira, escúchame, Tili. Primero, los policías, militares o cualquier cosa de uniforme que sea, que han sido compañeros, en ese momento no se quieren ni acercar a nosotros para no comprometerse. Y los que se quieren acercar es para vendernos. Son todos buchones. Los mismos vecinos son buchones, porque los aprietan. Porque te caen y te van por las casas, te entran, los aprietan y para mostrar que se portan bien tienen que colaborar de alguna manera. Y colaborar es decir, vía tal. Yo a muchos compañeros los he escuchado detrás de las paredes, ¿eh? Participar y reconocer. Tengo una memoria auditiva brutal. Ah, mira. Más allá de la visual, la auditiva es feroz. Y bueno, ahora ya también, que yo conocía, se murió de diabético hace como 20 años. He hecho pelota, pero bueno, lo escuché. En 3-4 sesiones lo escuché. Hablar. Lo escuché participar, no, lo escuché participar en la tortura. Antes del golpe militar, la conducción de Montoneros decidió que la organización pasara a la clandestinidad. Esta decisión no incluía la protección de los militantes, que quedaron expuestos a la represión. Hola. Adelante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Roberto, encantado. Tu mamá y tu papá militaban con nosotros. Sí. ¿Tu madre en Astilleros? Sí. Era la... dirigente de la JTP de Astilleros. De Astilleros, sí. ¿Te recordás o tenés cuándo, en qué fecha se apareció ella? Sí, ella la secuestraron el 16 de marzo del 77. Yo estaba ahí a cargo en ese momento de la conducción, marzo, abril del 77. Lo que pasa es que allí pasaba una cosa rara, que era lo siguiente, rara, que tenía que ver con la situación política del país. Si uno miraba los sectores medios o la política territorial y la política estudiantil, estaban en franco retroceso ante la presencia represiva y demás. En cambio, en el sindicalismo, seguían, o buena parte del sindicalismo, de las comisiones internas, los gremios y demás, seguían peleando. Seguían peleando y planteaban políticas más bien ofensivas, ¿no es cierto? Pero que... El mismo día del golpe se... Lo que quedó adentro lo limpiaron. Es decir, porque no dimos cuenta de cuánto había penetrado el enemigo en las relaciones interhumanas en la sociedad, en la gente, en el pueblo. Yo, la verdad, te voy a ser sincera, tengo una mucha mejor opinión de la dirigencia del PRT que de la de Montoneros. Yo misma, en mi activismo, siempre me planteo que yo tengo que... Si tengo alguna responsabilidad, tengo que estar en los lugares donde pasan las cosas. Se decide sacar del país a los referentes de masas más importantes,
a las estructuras de conducción y a lo que sería la memoria histórica. ¿En qué mes eso? Noviembre del 76, más o menos. ¿Y sí. Para el resto cuál fue la política? ¿Cómo había que resistir a la dictadura? Que quedara permanentemente un compañero de conducción en el país. Nos dejamos llevar por una situación de corto plazo. Es decir, en el corto plazo nos estaban matando a los militantes en los sitios públicos. Y la solución que adoptamos no fue la mejor. El 25 de mayo de 2003 asumió Néstor Kirchner el gobierno y me acuerdo que hizo un acto en Plaza de Mayo. Ya en el discurso de Asunción, cuando él plantea esto de que no va a dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, bueno, ¿no? A ver. La seguridad jurídica debe ser para todos, no solamente para los que tienen poder o dinero. A mí la apertura así a comprender qué era lo que este tipo quería hacer me ocurrió el 24 de marzo del 2004 en la ESMA. La Escuela Superior de Mecánica de la Armada es el centro clandestino más grande de la dictadura. Se estima que pasaron por allí 5.000 detenidos. Primero era muy impresionante porque la ESMA estaba abierta por primera vez para que todo el mundo pueda entrar. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. Y después yo iba caminando así y yo me puse a llorar como una nena porque nadie me había pedido perdón. En el 2005 se anularon las leyes de obediencia debida y punto final. Decidir que nos queríamos presentar. Y bueno, y agarro una revista que, no sé, fue rarísimo porque yo ni me acordaba que la tenía, una revista La Maga, y en el título decía la historia de un quebrado que se llama La Uleta y que el tipo cayó en el mismo operativo que mi papá el 14 de octubre del 76 en Constitución. Y era todo un grupo de montoneros que los llevaron a la ESMA. ¿Cómo estás, Lucy? ¿Vos esto lo hacés todas las veces que venís, no? No. Ah. No, muchas veces. Voy a votar, ¿no? Y depende del auditorio. A veces es un auditorio muy particular. ¿Tus padres estuvieron en la ESMA? Suponemos que sí. Pero imaginamos unos montoneros, viste, que sigue. Cuando me secuestraron a mí,
Me bajaron de acá, de un vehículo, un viernes a las 10 de la mañana. Me secuestraron junto con Laura, que era mi compañera, y María Eva, tenía 2 meses. Este es el sótano. Este es el espacio. Uh-huh. Acá había una serie de habitaciones. Acá estaba documentación, laboratorio, sellos. 3 habitaciones pequeñas que eran lugar de permanencia de algunos prisioneros eventuales, también que los tenían ahí para estar más cerca de la sala de tortura, eran también sala de tortura. Después había una habitación que en algún momento fue lugar de reclusión y en otro momento fue inteligencia. Y después estaba la huevera, que era la principal sala de tortura de acá. Aparte de los paneles isonóricos, tenía todo base de huevo. Siempre yo pongo de manifiesto que estas, si ustedes miran los escalones, están siempre picados por el golpe de la cadena. Mm. Porque uno estaba engrillado, tenía grillos con una cadena. Vamos a seguir yendo a Capucha, porque Capucha está exactamente igual como era antes. Mm-hmm. Lo único que faltan son los tabiques, las colchonetas y nosotros. Mm. Acá estábamos nosotros encerrados entre 2 paneles de madera de 1 metro de alto por 2 metros de largo, con una T, ahí prendió. Con una T que, para que no se caiga el panel, y ahí estaba nuestra colchoneta, una frazada, y ahí estábamos tirados las 24 horas del día, con la cabeza hacia acá. Yo estuve 7 meses en esas condiciones. Este fue mi primer lugar, después de haber estado abajo, máquina y máquina. Acá estuve. Y en principios de septiembre nos trasladan a la isla, a una isla en el Tigre. Mm. Este fue mi segundo lugar. Que yo me acuerdo que hacíamos guardia con un compañero, que el Tata. Yo estaba acá y él estaba acá. Y mirábamos por debajo de una puerta que había ahí, ahí se ve la marca. Acá había una puerta, pero una puerta elevada. Entonces mirábamos cuando se abría otra puerta que había allá. ¡Abajo!, decíamos. Entonces todos dejaban, se bajaban la capucha y se quedaban. Ellos fueron desaparecidos. Los hicieron desaparecer a todos esos compañeros. Yo recibí como una especie de mandato en la voz del Gordo Ardetti, que él dijo: negro, si zafás de esto, que no se la lleven de arriba. Y bueno, ese fue mi mandato. Los baños están iguales, que en el año 80. ¿Sin espejo 70. Estaban? No, tenían espejo. Ah, ¿y ustedes se veían? Sí, nos veíamos y lamentábamos vernos. Claro. Claro, por eso digo, cuando ustedes se dieron cuenta que estaban en la ESMA, en el medio de la ciudad. Yo estuve 3 meses esposado acá. Y lo notable del caso que escuchábamos el griterío de los chicos de las escuelas Raggio, que estaban acá al lado. Escuchábamos el tren cerca que pasaba. Escuchábamos los aviones recién. Después, al poco tiempo, nos dimos cuenta que estábamos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Como que en un edificio estaba todo, las patotas y los espacios de tortura donde padecieron tantos compañeros y compañeras, ¿no? En 8 años de kirchnerismo se comprendió que
que el genocidio fue un delito. Fue más allá de la lucha política. Este es el juicio por el circuito CAMS y está declarando Chicha Mariani por la, bueno, el asesinato de su nuera, la desaparición de su hijo y el secuestro de su nieta, aclaran ahí. Además, Chicha era profesora de plástica de mi viejo era pintor. Existían campos de concentración y en la ESMA además. Todo eso se ve que lo llevó a ser tan cruento ataque que hasta hoy nadie se olvida en el barrio ni creo que en la ciudad de La Plata. Iba en un taxi y vi que había un montón de vecinos en la puerta de mi casa esperando que alguien viniera, que alguien abriera la puerta que estaba ametrallada de mi casa. Y mi casa era un caos. Sí, sabe, pensé que habían muerto todos, que semejante ataque tan espantoso no podía haber quedado nadie con vida. Allí llegó una chica a decir que no nos preocupáramos, que la niña estaba viva. O sea, esa fue la primera versión que yo tuve sobre Clara Naín. Y me lo creí. Y después empezar a buscar a Clara Naín, porque ya supe que podía estar viva. Porque estos señores que están acá atrás fueron capaces de producir esto contra mujeres, chicos, viejos, no importa qué. Y yo quisiera en este momento, si ustedes me lo permiten, que se pasara un audio que llegó a mis manos unos 20 años después. En esa casa, ahí, mataron a mi nuera, Diana Teruggi, y versiones de gente que se atrevía a hablar de Clara Naí y me decían que la habían sacado viva. Y eso me llenó a mí de esperanza para el futuro. No sé cómo estoy viva, la verdad. Es demasiado dolor el que soporta matar a mi hijo, que lo mataron un año después. Y también lo ocultaron. Yo no tengo los cadáveres de ellos y ya no los tuve. Dos minutos porque yo no lloro ya, pero parece que hoy sí. ¿Cómo te fue ayer? Cansador. Sí. Me canso mucho. Ya se ve que los 87 años que tengo están diciendo basta. Estos 35 años me desgastaron muchísimo.
35 años de no parar, de buscar y buscar y buscar. Y no me está resultando fácil ahora. Pero es pavoroso el panorama. Declaré acá en el circuito CAMS y ahora están declarando los represores y los testigos. Y yo nunca había visto eso de que están los represores ahí a metros de la persona que está declarando, ¿no? ¿Eso a vos te... qué te produce? Asco. Asco. Me produce una enorme repugnancia porque estoy respirando el mismo aire que ellos. Claro. Justamente ayer eligió el asesino serial Checolatz para lanzar toda una diatriba contra mí. Seguramente él cree que así me intimida. Y lo único que consigo es tener una enorme repugnancia, ¿no? En vez de decir lo que sabe para ayudar a encontrar a mi nieta, que es lo que estoy buscando en este juicio, dice toda clase de mentiras, argucias, inventos. Están muy inquietos. Y lo que quieren establecer es que Clara Nahí murió. Lo demás se ve que les importa nada. Y son unos cobardes. A mí me está resultando ya muy duro esta, a esta altura de la vida, ¿no? Gracias, Chicha. ¿Está? Creo que es una de las últimas entrevistas que doy. ¿Por qué? ¿No querés hablar? Estoy muy viejita ya. ¿Pero estás? Me hace mal, muy mal. Bueno. Así que no. Estoy dando pocas entrevistas y cada vez menos. Bueno, está bien. Pero hay cosas como eso de hacer esto para vos. Gracias. Lamento tanto que tus padres no las puedan ver. Eran magníficos. Pero te lo puedo contar y eso es bueno. Lo que a mí más me moviliza así emocionalmente, digamos, es pensar en mis viejos, en lo que ellos hacían, en cómo confiaban en eso que estaban construyendo, en cómo se entregaban, cómo todo les parecía poco, esa voluntad. El miércoles 26 de octubre de 2011 se dictó sentencia en la causa ESMA 1. Significativo fue que, como válido el testimonio para probar la desaparición y no hizo falta el cuerpo. Miguel Donda Díez, Carlos Octavio Capdevila,
Jorge Eduardo Acosta, Jorge Carlos Radiche, Juan Antonio Asik, Juan Carlos Fotea, Ernesto Freeman Weber, Alfredo Ignacio Astiz, Antonio Farnías, Julio César Coronel, Raúl Enrique Scheller, Alberto Eduardo González, dando a Antonio Farnías de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua. Considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravado por su carácter. Estas sentencias no borran el dolor de todo lo que padecieron desaparecidos en los centros clandestinos de detención. Y bueno, no me surge esto de festejar. Un fuerte aplauso para los familiares. Cuando empezó el juicio a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada, Miguel Ángel Lauleta, un ex militante montonero, tuvo que declarar ante los jueces por primera vez sobre su secuestro en la ESMA. Para salvar a su mujer y su hijo, dio los datos de una cita en la que cayeron 5 de sus compañeros. Lauleta nombró a esos compañeros, entre ellos a mi papá,